Amigos de Rumbaholics, y en esta ocasión nos encontramos aquí desde la ciudad de Hollywood en el Hollywood Salsa Fest sexta edición, con grandes talentos de la casa y con un cierre espectacular, la Puerto Rican Power. No te pierdas todos los detalles de lo que va a suceder esta noche aquí desde Hollywood. Sí, amigos de Rumbaholics, y aquí me encuentro en la zona VIP al gran Don Periñón. ¿Cómo se encuentra? Pues en esta tarde, fabulosamente bien. Contento de estar aquí en Hollywood, ¿verdad? En el Salsa Fest de Melina, y tratando de compartir con todas las personas, con la mayor cantidad de personas posible, de los que se dieron cita aquí hoy para este festival. El día de hoy estás apoyando aquí a este gran festival en su sexta edición. ¿Qué te parece esta clase de producción que se están trayendo aquí de empresarios aquí a esta ciudad de Hollywood y Miami y todo lo que es la Florida? Este tipo de espectáculo es lo que se necesita para que la música se siga difundiendo, se siga compartiendo, porque aunque yo ando buscando puertorriqueños, voy a encontrar colombianos, panameños, cubanos, vamos a encontrar personas, hay muchos no hispanos parlantes que también les gusta nuestro ritmo musical. Así que este es el tipo de evento que se debe hacer, sin costo para el público que se da cita, y la gente está gozando un montón. Me encantó venir, esta es la primera vez que vengo. Wow. Y nuestra intención es tratar de ser uno de los grupos que en el futuro consideren para presentarse en el festival. Y no lo dudo, no lo dudo, ya que de las grandes seguidores que tienen. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que estás cocinando en este 2019? Bueno, en el 2019 acaba de salir nuestro más reciente proyecto, Cultura y Sabor, y yo llegué a la ciudad de Miami para promover esa producción, donde tengo un tema, bonus track, para que disfrute el público, que es una reunión de Víctor Manuel con nuestra orquesta, que fue la orquesta donde él comenzó, junto a los cantantes nuestros, Josué Rosado, Rico Walker y yo González. Pues hemos presentado un proyecto que tiene un poquito de música para recordar, entre números inéditos y grabaciones que ya son conocidas con nuevos arreglos. Una producción bastante completa para exclusivamente el público bailador, pero aspiramos a que ese tipo de grabación y las anteriores poco a poco nos vayan dando a conocer y nos abran el espacio que queremos abrir aquí en la ciudad de Hollywood y en la de Miami. Wow, eso suena muy sabroso, Don Periñón. Dile a la gente dónde te puede ubicar, las redes sociales, dónde ya está en todas las plataformas digitales, para que tus seguidores puedan seguir disfrutando de toda la música que nos trae. Bueno, acabo de venir del Palacio del Museo del Disco, que es la única tienda en el sur de la Florida que todavía está vigente. O sea que en Miami ya tienen un lugar donde se puede conseguir físico, en todos los portales cibernéticos, digitalmente, y pues nada más y nada menos que pronto va a haber personas que van a estar en los diferentes eventos vendiéndolo a quien se lo solicite. Nosotros vamos a estar también en la nueva producción de Mario Ortiz, homenaje a su papá en su 55 aniversario, junto a Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Mael Miranda, Andy Montañez, músicos como Roberto Roena. Vamos a estar ahí todos apoyando esa producción, que es una nueva etapa de fusiones y uniones y reuniones que queremos darle al género salsero, porque pues la música en todo su esplendor es maravillosa, pero yo propulso e impulso la salsa. Así es, Don Periñón, y la salsa vive. Vive. Muchísimas gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Quiero que le envíes un saludo a la gente y a los seguidores de Rumbaholics. Pues para todos los seguidores de Rumbaholics, aquí está Don Periñón disfrutando de este bonito día de sol y fresco en la ciudad de Miami, desde Puerto Rico. ¿Ok? Así es, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos por aquí, amigos. Gracias. Amigos de Rumbaholics,
Bombaholics y nosotros seguimos aquí en este Salsa Fest de Hollywood. Y miren con quién me acabo de encontrar, yo por aquí. Rumbaholics como siempre metiéndose por todos lados. Y aquí estamos con los chicos de Gozando con Salsa. Con el Meca y el Boricua Loco. Mis colegas de Pangea, para la gente que no sabe. ¿Cómo se encuentran, chicos? Oh, de maravilla, alegre de estar aquí. Tremendo vacilón con la salsa. El día de hoy apoyando este gran festival. Como siempre, el festival de salsa, bailes de salsa, lo que sea de salsa, estamos Meca y el Boricua Loco ahí. Oye, dime una cosita, ¿por qué Boricua Loco? Porque yo soy un loco y soy boricua, así que, ¡ah, tú sabes, mami! ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué miedo! Y aquí tenemos a Meca, pero la gente lo que no sabe es que ustedes son hermanos. Somos hermanos 100% de padre y madre, no hermanos inventados. Por eso yo decía, voy a comenzar antes. Somos cuéntanos un poquito cómo comienza esta locura de hacer radio, de hacer todo lo que están haciendo, también están en muchos eventos y todo eso. Bueno, básicamente es una inquietud que hemos tenido desde siempre, lo hemos hablado, yo trabajé en producción, nos creamos en eso de la radio, con Amistad de la Radio, y fue una inquietud que, gracias a Diosito, nos dio la oportunidad de poder hacerla. Y veo que tienen muchísimos seguidores, tienen un programa excelente, que es de salsa. Cuéntale un poquito a la gente el concepto que tiene el programa. Básicamente el concepto, imagínate que estuvieras en tu casa, sentado en la marquesina, lo que dicen los puertorriqueños, el patio, con tu familia, tomando cafecito y escuchando salsa. ¡Cafecito! Un par de marquesinas. ¡Cafecito! Esto es café. ¡Salud por eso, chicos! Hace mucho frío aquí hoy. Gracias, gracias. Lo quiero. ¿Cuáles son los proyectos para este 2019? Bueno, que si Dios quiere, hacer mejores cosas que las que hicimos el año pasado. Buenísimo. Redes sociales para que la gente lo siga siguiendo. Soy el Boricua Loco en Instagram, Gozando con Salsa en Instagram. Soy Meca. En Instagram. Mira, facito. Te voy a poner fácil. Ahí está. Ellos se marquetean muy bien. Para que sepa. Chicos, un saludito para la gente de Rumbaholics. Rumbaholics, el mejor programa los jueves, si no me equivoco, ¿sí o no? Los jueves, 8 de la noche. ¿A través de dónde? Pangea FM. Escúchenla. Chicos, nosotros seguimos por aquí. Gracias. Y aquí están recién saliditos de tarima. Tenemos aquí a Cachi y su Saoko. Saoko nuevo, pero bueno, lo dije. ¿Cómo estás, Cachi? Estoy bien, gracias a Dios. Súper alegre para estar aquí con ustedes en este gran evento, Hollywood Salsa Festival 6. Y estoy súper, súper contento. Gracias a Dios por darme la oportunidad para estar aquí con ustedes y así con toda esa gente. ¿Es la primera vez que estás en este festival? Sí, la primera vez. ¿Cómo ves la experiencia, la respuesta de la gente, del público que está viniendo tremendo a hacer esto y sin cover? Tremendo, tremendo. La gente estaba dando mucho apoyo, mucha electricidad. La gente estaba... Mi gente, muchísimas gracias para todo. Buenísimo, esta es parte de la orquesta. Sí. Vamos a presentarnos a uno por uno. ¿Cómo te llamas? Junito González. ¿Y tú tocas? Yo toco timbal. Timbal. Y hice, también hice la producción del disco de nuevo. El nuevo sencillo, Plazos Traicioneros, de Cachi y Saoko Nuevo. Así que... Lo tocamos hoy, quedó tremendo. Y sí, quedó súper chévere hoy. Entonces aquí tenemos los cantantes. Tenemos aquí a Bruno Méndez. Lo digo porque lo conozco y soy peruana, aquí con mi compatriota. Brunito Méndez, ¿cómo te encuentras? Contento, contento, feliz de estar aquí con esta gran orquesta, Cachi y su Saoko Nuevo, y sacando el nuevo sencillo, ya saben, lo tienen que escuchar, Plazos Traicioneros. Ay, Dios. Lo encuentran en Spotify y en YouTube. O sea, ya están en todas las plataformas digitales. En iTunes, Google, Amazon, Google Play, todo. Ex Videos también, muy bien, Brunito, dándola siempre la pauta ahí. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Emilio Millo Medina. Otro vocalista del grupo. Estoy muy agradecido y muy honrado de estar aquí con ustedes. Tremendo evento, tremendo, tanta gente, tanta música bonita. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que están recién salidos de tarima, están un poquito cansados quizás. Yo quiero pedirles lo último, un saludito para los seguidores de Rumbaholics. Rumbaholics. Vaya, mi gente de Rumbaholics, muchísimas gracias para todos por su apoyo. Y Cachi y su Saoko Nuevo viene por ahí rodando. Así que Rumbaholics, baby. Rumbaholics. Rumbaholics. Ya tú sabes. Gracias, amigos. Nosotros seguimos por aquí.
Hollywood Salsa Fest y me acabo de encontrar aquí con la empresaria Lina González. Lina, ¿cómo te encuentras? Saludos, Millane, un saludo. Hoy disfrutando en el Salsa Fest. Hoy me tocó gozar a mí. Así es, Melina, te veo. Tú como empresaria, organizadora de eventos, el día de hoy estás como espectadora. Cuéntame un poquito, ¿qué se siente estar del otro lado? Hoy me pongo en los zapatos, al contrario, porque hoy estamos gozando. Hoy me tocó a mí disfrutar. Hoy entiendo a Melina porque yo sé lo que se siente estar trabajando, el estrés, el compromiso, pero de verdad hay que apoyarnos y más somos mujeres, berracas, luchadoras, que en este gremio muy difícil. Es muy difícil y por eso veo y te admiro de que estás acá apoyando a una colega tuya, en este caso como empresarias organizadoras de evento. La verdad que eso habla muy bien de ti, eso me gusta. Claro, Jane, estamos en este medio donde las mujeres somos las que más competencia tenemos, pero somos las más berracas luchadoras. Y eso lo demuestra. Mira esta cantidad de gente que viene a apoyar un género que nos apasiona a todos, a Colombia, a Perú, a Puerto Rico. Y qué mejor es que yo que lo vivo, yo que lo hago, estar apoyando a otra colega que aparte de empresaria, tremenda cantante salsera. Quiero mucho en personal a Melina, la admiro, la apoyo y este festival va para grande, va para muchos años y aquí vamos a estar siempre apoyándola. Muchísimas gracias, Lina. Tengo entendido que ahora se viene un evento muy pronto, ahora para el 26 de abril. Cuéntale a la gente un poquito qué es lo que te traes. Bueno, el 26 de abril en Divino Pecado tenemos un evento que no es salsero, pero es el género número uno en este momento en Colombia también. El género popular con Jesse Uribe, así que ahí los espero a todos. Y a Rumbaholics tiene que estar presente en ese evento. Muchísimas gracias, mi bella, por todo el apoyo que nos das. Dile a la gente en las redes sociales dónde pueden más información si quieren tickets y tus redes sociales para que se enteren de todos los eventos que Lina Producciones está haciendo en este 2019. Claro que sí, mis redes sociales son Lina González Producción y Lina Producción. El número de teléfono para tickets es 786-263-3692. Allá los espero. Así que ya sabes, amigos, no te pierdas ninguno de esos grandes eventos de estas mujeres empresarias. Nosotros seguimos por aquí. Gracias. Amigos de Rumbaholics, y el día de hoy estamos aquí tras el backstage de este Hollywood Salsa Fest número 6. Y miren con quién me encuentro aquí, con mi querido amigo Fernando García, un gran coreógrafo de Miami. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto verte, mi vida. Qué bueno verte, mi amor. Muy chévere aquí en el Festival de Hollywood. Chévere, me gusta. Yo sé que tú participas de este festival muchos años. Sí, vienes apoyando a Melina Almodóvar. Cuéntanos un poquito el día de hoy, ¿qué es lo que vas a hacer esta noche? Este momento va a ser chévere porque vamos a bailar con Melina una canción que es el sencillo de ella, se llama Con Mi Sabor. Rico. Entonces vamos a hablar con ella, entonces como siempre, el sabor de ella, la gente, la energía, me gusta estar acá. Qué rico. También, Fernando, tengo entendido de que estás apoyando a una causa benéfica que viene este próximo 12 de abril. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Estamos apoyando a Roxana Cuervo, su organización que va a ser abril 12, así. Se llama Vive la Vida Azul. Entonces, estamos muy orgullosos, yo y mi compañía, de estar en este evento tan chévere para ayudar a las gentes y a los muchachos y a las muchachas de esta causa bonita y la autismo. Entonces es un placer estar con ellos. Y el día de hoy has traído una de tus bailarinas. Brenda. Brenda, ¿cómo estás? Un placer. Emocionada, contenta, todo el mundo está acá, es divino, me encanta. Y esto recién comienza, así que ustedes van a venir a encender a la gente el día de hoy con todos sus pasitos y todas esas coreografías. Yo he tenido la oportunidad de verte muchas veces, la verdad. Fernando, te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias. Y dale a la gente tus redes para que te sigan. Y quiero decirte, quiero que vengas a mi clase. Hoy me compro. I miss you, te extraño mucho. Ya escucharon. Ok, en mis redes sociales, en Instagram va a ser Fit by Fernando y en Facebook Fitness by Fernando, otra vez. Facebook Fitness by Fernando y en Instagram Fit by Fernando. A ver, a bailar. Así es, Fernando, a ver unos pasitos antes de subirte al escenario. ¡Eso! ¿Qué tal energía, amigos? Este es Fernando García. Así que ya saben, no se pierdan ningún detalle de lo que está sucediendo aquí en el Hollywood Salsa Fest número 6. Volvemos. Pero pensé, yo no soy dueño de su vida en el pasado. No me tiene que dar cuentas, yo tampoco soy un santo y no lloro avergonzado. ¿Cómo dice? Faldas
estamos aquí también con uno de los cantantes y músicos que el día de hoy nos han deleitado con su música. Aquí, talento de la casa, acá de Miami. Gumby Navedo, ¿cómo te encuentras, Gumby? Me encuentro, como diría, agradecido por esta oportunidad que nos han dado por presentarnos aquí, de verdad, y todo el público este que ha llegado aquí, han respondido, y ustedes también. De verdad que muchas gracias por el soporte, el support, el apoyo, todo. Sin el apoyo de ustedes, esto no pasaría. De verdad que sí. Y de paso, un saludo a todos mis hermanos peruanos. Espero tener la oportunidad, que me den la oportunidad de llegar allá a Perú pronto. Muy pronto. Tienes que llevar esa sabrosura y ese tremendo swing para allá, para los hermanos peruanos, que somos tan salseros. Claro que sí. Así es. Cuéntanos un poquito de los proyectos que vienen ahora en este año 2019. Bueno, ahora mismo estamos trabajando un proyecto, pero es de charanga. Y ahora, este año se cumplen 80 años de la existencia de la Orquesta Aragón. Entonces, estamos haciendo un proyecto de 14 números de la música del Aragón. Y esperamos la participación de Oscar de León con nosotros y el Canario y otra gente más. Rico, o sea que la cosa se viene, pero fuerte. Y empezamos a hacerlo en casa de un peruano, en el estudio de un peruano, de Dante Vargas. Dante Vargas, un compatriota mío, tremendo trompetista del Perú. Qué bueno, claro. Es el productor de este trabajo. Wow, la verdad que te felicito por todo el trabajo que estás haciendo por este, mantener este género vivo. Dale un saludito. Bueno, primero tus redes sociales donde la gente te pueda seguir. Me puedes seguir donde quiera. Gumby Navedo en Facebook, ese es el único sitio que me pueden seguir. Siempre nos mantenemos tocando por la ciudad aquí en Miami, la periferia, pero tratamos de hacer siempre lo mejor para complacer a la gente. Pero como digo, me pueden conseguir en Gumby Navedo y su tumbado en Facebook. Muchísimas gracias, Gumby. Ya tienes una cita conmigo en el show de Rumbaholics muy pronto. Claro, gracias, muchísimas gracias. Saludos a la gente de Rumbaholics. Saludos a la gente de Rumbaholics y muchísimas gracias por seguir aportando a Rumbaholics y a toda la gente que hace la buena cosa por la música. Muchísimas gracias. Gracias, mi vida. Que sigan los éxitos y que siga la salsa. Amén. Seguimos, amigos. Con una leyenda salsera, con Luisito Ayala de la Puerto Rican Power. Bienvenido a Miami. 40 años de trayectoria. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te encuentras, Luisito? Pues mira, súper contento. Estamos celebrando este año los 40 años de Luisito Ayala de la Puerto Rican Power. Y es en grande. Vamos a estar durante todo el año haciendo bailes, conciertos, celebrando 40 años. Ya tenemos fecha, hay fechas abiertas todavía. Vamos a la orquesta completa de Puerto Rico a tocar el mundo entero. Puerto Rican Power celebrando 40 años. ¡Qué rico! Luisito, ¿cómo has visto el recibimiento acá de Hollywood, de la ciudad de Hollywood, que está lanzando estos eventos para mantener vivo este género que es la salsa? Pues mira, muy contento. La gente estaba esperando esta presentación de la Puerto Rican Power hace tiempo. Estábamos negociando, pero no se había dado la oportunidad. Pero este año sí hicimos el negocio con Melina y vinimos, vamos a estar aquí y vamos a estar en tarima ya ahorita. Y dime, hoy día nos vas a deleitar con tu Cariñito. Claro. Juguete de Nadie. Claro. Temas que son clásicos. Saludos, Puerto Rican Power. Gracias, amigos, no se pierdan ningún detalle de lo que está sucediendo aquí en el Hollywood Salsa Fest. Nosotros volvemos. No te quites. ¿Cómo dice? Si la... Con ustedes. Y aquí nos encontramos con un espectador que ha venido a disfrutar el día de hoy de este gran concierto. ¿Cómo te llamas? Lucho Quiroz. ¿De dónde eres, Lucho? Soy peruano. ¿Peruano y eres salsero? Sí, claro, desde hace más de 30 años. ¿Qué te parece estos eventos que se están dando aquí en la ciudad de Hollywood? Año a año, esta es su sexta edición. Bueno, primera vez que vengo, me parece interesante. He venido por un grupo que se llama Puerto Rican Power, que yo lo vi en el año 92 en la Ciudad de México. Muy bonito, me encantó y creo que está ahí justo Betancourt, pero yo creo que ya no está con ellos. Hace muchos años, ¿no? Pero es bien interesante, ¿eh? Bastante interesante. Y qué bueno que la ciudad de Hollywood esté promoviendo este tipo de eventos. Une bastante la gente y se ve bastante sano, ¿eh? Muy sano. Así es muy familiar y eso está súper lindo. ¿De qué parte del Perú eres? De Chimbote. Del Chimbún, Callao, o sea que eres súper salsero. Sí, creo que más o menos. No 100% como ustedes, pero ahí estamos. Bueno, mi amigo, que siga disfrutando acá de este concierto. Muchísimas gracias. Gracias a ti también, cuídate. Gracias, mi amor. Bueno, nosotros seguimos aquí con toda esta gente linda que ha venido a disfrutar de este gran concierto. Y ahí en tarima está la muñeca de la salsa. Ándale, ándale.
Pon a sonar el cuido para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido. Rumbaholics, y acabo de acá de encontrarme con el Búho Loco, un gran locutor puertorriqueño, que esta vez has venido especialmente para este evento como presentador. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Miami. Muy, muy contento de que me hayan invitado por segunda vez. El año pasado también estuvimos por acá, gracias a la producción, gracias a ustedes que me reciben con tanto cariño, y muy feliz de estar acá en el Hollywood Salsa Fest con Rumbaholics. ¡Así es! Búho Loco, cuéntale un poquito a la gente a qué te dedicas en la radio allá. Eres uno de los locutores más famosos de Puerto Rico y que ya te conocen a nivel prácticamente de fuera de la isla, claro. Aquí en Miami, en New York, en muchos lugares, porque estás muy involucrado en todo lo que es este tema de la salsa. Así es, bueno, llevo 35 años trabajando en la radio en Puerto Rico. Soy locutor y actualmente el director de programación de la emisora de la salsa Z93, la emisora que organiza los conciertos más grandes de salsa en Puerto Rico y auspicia los más grandes eventos de baile. Y bueno, pues aquí estamos, tengo la oportunidad y he tenido la suerte de poder visitar Colombia en varias ocasiones, Perú, he trabajado en el Madison Square Garden como animador con las estrellas de Fania y con muchas grandes estrellas como la Sonora Ponceña y Rey Barreto y el Gran Combo, y muy, muy orgulloso, muy agradecido de estar aquí en Miami, especialmente en este sector tan bonito que es el Hollywood. Así es, y yo muy agradecida que me des un pedacito de tu tiempo, que yo sé que estás ocupado, para poder dar esta entrevista a los seguidores de Rumbaholics. ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales, elbuholoco.com, y en el fanpage, el Búho Loco. Busquen por ahí el Búho Loco y entran a mi fanpage, le dan like y ahí estamos para ustedes. Yo todos los años, llevo 4 años organizando un crucero de la salsa, y este año vamos a estar saliendo el 17 de noviembre desde Puerto Rico por el Caribe, y van a estar con nosotros Andy Montañez, Charlie Aponte, Choco Horta, Germán Olivera y Maelo Ruiz. Están invitados, es un grupo de casi 800 personas en ese barco crucero of the Seas, Freedom of the Seas de Royal Caribbean. Así que los esperamos, busquen la información, Crucero de la Salsa con el Búho Loco, y nos vamos de vacaciones. Está invitada. Así es. Chicos, nosotros seguimos aquí en este gran super evento, aquí desde Hollywood, la ciudad de Hollywood. Muchas gracias y seguimos. Seguimos, salsa. Cuéntanos un poquito acerca de tus proyectos este 2019, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, sigo grabando, sigo viajando por todo el mundo, especialmente por Sudamérica, estoy viajando por Europa, estoy viajando el Caribe, acabo de venir de Puerto Rico, estoy programando la terminación de mi última producción y tocando por todos lados, México, Perú, Ecuador, Panamá. Buenísimo, la verdad es que me debes una cita en el programa Rumbaholics. Te comprometo aquí delante de todo el público a que vengas a visitarme al show. Claro que ya sí. Ya sabes. Estoy en compromiso y lo digo al mundo entero, sí. Voy a visitar y voy a participar. Para ustedes voy a cantar, que esto no lo hago nunca, pero sí lo voy a hacer especialmente por Rumbaholics, para ponerlos a gozar un rato, y cualquier cosa, nos veremos pronto. Los quiero mucho siempre. Claro que sí. ¿Cuáles son tus redes sociales donde la gente te puede seguir? Facebook, YouTube, Twitter, donde ustedes quieran, Amazon. Ustedes me encuentran en cualquier lugar, hasta debajo de las piedras, como dicen.
Muchísimas gracias, mi amor. Invita a la gente a seguirnos en Rumbaholics. Yo los invito a que sigan en sintonía con este tremendo programa, con mucha salsa, y en Rumbaholics. No se lo pierdan. Se los dice Cali Alemán, con mucha salsa.